Venga, sí. Cámara 1, grabando. Cámara 2, sí. Claro. Sonido, sí. Rodrigo Arroyo, de la plataforma Defensema Parkway. Usted, como miembro de la plataforma, ¿nos podría comentar acerca del parque y qué significa para ustedes el parque? Lo es casi todo, porque es un sitio de encuentro que nos lo han privatizado. O sea, bueno, estamos en guerra contra la privatización de un espacio público. Han cerrado una parte, de momento, una parte, la parte de abajo. ¿Por qué estamos en contra? Porque queremos disfrutar los parques. Ha llegado a unos extremos donde el turismo es el que prevalece y el vecino desaparece. Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, el tema de las papeleras. Ahí había una papelera en su día, ¿no? Ya no existe. El campo de fútbol es otra historia, ¿no? Que en principio es municipal y si es municipal, al menos los veranos, que estuviera abierto al público, ¿no? Que no esté cerrado un espacio municipal que puede tener un uso en verano, cuando hay muchas familias que no tienen dónde ir. Actualmente, el valor que cobrarían para, o sea, que quisieran cobrar o cobran para poder entrar al parque. Sí, cobran 8 euros la entrada por media hora. Ahora resulta que la Guardia Urbana no puede entrar ahí. Ahora es una empresa privada que le llaman Barna Portes. Se han privatizado el parque. Lo mismo ha pasado con el mantenimiento. El mantenimiento antes lo llevaba Parques y Jardines, que era del ayuntamiento. Los han echado a estos señores y han puesto a Fomento Contratas y Construcciones, otra empresa privada. Esto fue, que se sepa, prácticamente una donación de la familia Güell, hacia los propietarios del Parque Güell, a los ciudadanos. Bueno, si veréis que aquí esto no está. Aquí falta de regadío, lo que queráis, y más, ¿no? Porque que yo sepa, aquí no hay ni bocas ni de incendio. O sea, que el día que haya aquí un incendio, ya hablaremos. Por ningún lado hay lavabos, no hay fuentes. Han creado un problema donde no existía, al cerrar lo que es la parte inferior. No, mira, yo soy, o sea, en principio de una plataforma que estamos en contra del cierre del parque y del pago, claro. La única parte paga es la obra de Gaudí, ¿no? Perfecto, la monumental, pero es que monumental es todo el parque, Cuidado. El temor está en que lo acaben de cerrar todo. Que el ayuntamiento lo compró por 3.200.000 pesetas, para ser exacto, pero bueno, era dinero público. O sea, estos señores tienen que gestionar el parque, pero en ningún momento decir que el parque es suyo, porque el parque no es suyo, el parque es de todos. Bueno, ha llegado el extremo de que nos han prohibido a los niños jugar a pelota, ¿no?, en un parque público, o ir en bicicleta, o te doy esto, te lo miras si quieres. Y bueno, en un momento dado se puede firmar en contra del cierre, ya han firmado 55.000 personas. ¿Qué significa para ti el parque, el Parc Güell? Un símbolo de Barcelona. Un pulmón para Barcelona y es un sitio de relax para pasear. ¿Qué opinas sobre la masificación del parque? O sea, aquí hay mucha gente a veces. Bueno, no lo veo extraño. Es un sitio que normalmente la gente viene, cuando vienen turistas vienen a verlo. Sí, esto tendrían que regularlo mejor porque últimamente no se puede pasear tranquilo por el parque y está demasiado masificado el Parc Güell. ¿Y qué opinas acerca del cobro de entrada al Parc Güell? No lo veo mal en cierta parte, o sea, veo bien que sea el cobro para hacerlo, para mejorarlo, para cuidarlo, cosas así. Anteriormente, cuando no estaba regido, no se cobraba por la entrada, el parque parecía un poco más abandonado. Desde que se cobra un poco, no sé exactamente lo que cobran, pero desde que se cobra parece que el parque está muchísimo más cuidado. ¿Y la visión de la plataforma para con el parque? Hombre, la misión es que prevalezca libre para todos, o sea, la lucha va a ser esa hasta el final. Está aquí. Colau promueve que el Parque Güell vuelva a ser de acceso libre y gratuito, que cumpla.